Muy bien, amigos, de regreso con mucho más del contenido de Música Cine TV. Vamos a ver qué hay de nuevo con nuestra sección Ambiente Cinematográfico. El canal MTV planea desarrollar una adaptación como serie de televisión de la saga de terror Scream, compuesta hasta ahora por 4 películas dirigidas por Wes Craven con guion de Kevin Williamson. Los ejecutivos de MTV, Tony DeSanto, realizador de The Hills y Teen Wolf, y Liz Gatterly, realizadora de The Hard Times of R.J. Berger, serán los productores ejecutivos del proyecto, cuya prioridad ahora es contratar a un guionista. Desde el estreno de la franquicia en 1996, las películas de Scream han recaudado más de 600 millones de dólares en la taquilla mundial. La saga lanzó al estrellato a Neve Campbell como una nueva heroína de terror tras sus inicios en el mundo de la televisión con Party of Five. No es la primera vez que la cadena MTV adapta a la televisión un éxito cinematográfico. Hace poco emite la segunda temporada de Teen Wolf, basada en la película de los 80 protagonizada por Michael J. Fox. La red de cable orientada a la mujer Lifetime ha publicado la primera imagen oficial de Lindsay Lohan y Grant Browell como los protagonistas de su nuevo drama, Liz and Dick. Lohan caracterizará a Elizabeth Taylor, mientras que Bowler hará el papel de su esposo, Richard Burton. La producción inició el pasado lunes en Los Ángeles y será una crónica romántica de Taylor y Burton, cuya unión fue considerada como el matrimonio del siglo por sus altos y bajos y la cobertura en los tabloides. Liz and Dick se estrena en octubre de este año en Lifetime. Esta película para la televisión será dirigida por Lloyd Kramer con un guion escrito por Christopher Moger. A raíz de que Samuel L. Jackson caracteriza al coronel Nick Fury en Iron Man, Iron Man 2, Thor, Capitán América The First Avenger y The Avengers, David Hasselhoff ha externado algunos comentarios sobre este personaje, el cual interpretó en la película para la televisión del 1998, Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. El otrora héroe de las series Knight Rider y Baywatch aprovechó la promoción del film Piranha 3D para revelar que él es el verdadero Nick Fury. No he visto todavía a The Avengers, dijo. Me encanta Sam Jackson, pero ya sabes, mi Nick Fury era el Nick Fury orgánico que ha escrito y discutido con Stan Lee antes de que alguien lo cambiara. Hasselhoff llegó a decir que estaba un poco enojado cuando se enteró de que otro actor fue buscado para interpretar a Nick Fury. Según él, Stan Lee, el CEO de Marvel, dijo, "Tú eres el verdadero Nick Fury. No te preocupes, vas a ser el Nick Fury para siempre." Muy bien, amigos, y continuando con los trailers más calientes del momento, el turno le corresponde a la producción House at the End of the Street, el cual es una película de Relativity Media Films protagonizado por Jennifer Lawrence y Elizabeth Shue. Aquí vemos la historia de una madre y su hija que se mudan cerca de una residencia donde ocurrió un doble homicidio. Al relacionarse con todos los del área, comienza una serie de situaciones extrañas y despiertan la atención de un misterioso personaje que terminará por secuestrar a la joven chica. Esto desatará toda una histeria colectiva que pondrá en peligro a todos los del alrededor. Así que vamos al tráiler de esta película a continuación. Promise me you won't tell anyone about Carrie Ann. Yeah, I promise. Listen, we have a new neighbor, okay? Her name's Alyssa, and
Her mom just moved in. I want you to leave her alone. You understand me? What exactly happened again? Your daughter, Carrie Ann, killed both her parents. You know that house is the reason why we can even afford to rent this house? Really? Double murder. I think this place is going to be really good for us. Muy bien amigos, a estrenarse el 21 de septiembre tenían en sus televisores el tráiler de la película de Relativity Media Films, House at the End of the Street, protagonizada por la ganadora del Oscar Elizabeth Shue y junto a ella Jennifer Lawrence, quien ha estado bastante activa luego de protagonizar la película de The Hunger Games, en la cual, dicho sea de paso, está en una etapa de preproducción para ver su secuela. Recuerden que Lawrence la vimos también en la producción X-Men First Class, de la cual también tendrá una secuela. Y antes que esa, vimos una actuación muy memorable por parte de ella en la película Winter's Bone. Ahora pasaremos al siguiente tráiler y le corresponde al más reciente film de la producción The Bourne Legacy. Película esta protagonizada por Jeremy Renner, Rachel Weisz, otros veteranos actores como Joan Allen y Edward Norton, entre otros más. Esta es una película que continúa la saga de las historias del agente Jason Bourne, el famoso espía implacable que padece de amnesia y que en busca de la verdad hace toda una serie de acontecimientos por donde pasa. Vamos a ver el tráiler de esta película a continuación. What's your name? Kenneth Gibson. Will you give yourself to this program? Yes, sir. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary. How is he? He's prepped. Oh, that has healed well. What do you think that we do out there, Doc? Jason Bourne was the tip of the iceberg. It's Aaron Cross. We have never seen evaluations like this. He's Treadstone without the inconsistency. I've never met anybody in the program. So how many of us are there? You asked too many questions. Jason Bourne is in Manhattan. Confirmed. What? That's all I have. Gotta go. People, listen up. This is a national security emergency. The FBI is investigating links between Treadstone and this man, Jason Bourne. I go down for this, Mark. You were given a Ferrari, and your people treated it like a lawnmower. You're asking me to wipe the most valuable assets we've ever put in the field. You start to consider the magnitude of what we're facing if this moves sideways on us? Meaning what? Meaning we will burn the program to the ground. Hey, look. It's me. Do you want to live? Because I want to live. You think that Jason Bourne was the whole story? There's a lot more going on here. You've had alterations to two different chromosomes. It's the most exciting development in the history of the science. Well, I'm not just a science project, Doc. I gave them everything. We both did. Muy bien amigos, a estrenarse el 3 de agosto disfrutaban en sus televisores del tráiler de la película de Universal Pictures The Bourne Legacy, la cual es protagonizada por Jeremy Renner y junto al mismo la bella actriz Rachel Weisz, Joan Allen, Edward Norton y otros destacados actores.
Les comento que esta es la cuarta película de aquella saga que comenzó en el año 2002 con The Bourne Identity, con las actuaciones estelares de Matt Damon, quien posteriormente protagonizó la secuela y una tercera película. Ahora pasaremos a nuestro segundo break comercial, pero al regresar disfrutarán de esto.